empecé a bailar a los 8 años. Danza clásica, danza moderna. Y a los 15 años empecé a bailar folclore argentino, en el cual está incluido el tango. Y dejé de bailar clásico y contemporáneo y me dediqué al folclore y al tango. En el año 90 en Argentina se crea el Ballet Nacional, el Ballet Folclórico Nacional. Bueno, di la audición y entré al Ballet Folclórico Nacional y ahí se bailaba más tango y empecé a tomar más clases, a ir a bailar a las milongas, pero en realidad ya lo bailaba de antes, pero como que me fue interesando más y cuando dejé de bailar en el Ballet Nacional me dediqué exclusivamente a bailar tango. Yo creo que el tango evoluciona, sí. No es lo mismo lo que se bailaba en el año 40 que lo que se baila ahora, pero no es lo mismo. En el escenario, bueno, en el año 40 no se bailaba, en realidad era raro. Pero en los bailes, en las milongas, no es lo mismo lo que se baila. Cuando uno arma una coreografía tradicional, respetando una época, bueno, trata de respetar los pasos adecuados para ese momento. Claro, es que el tango es, al ser una danza folclórica, es parte del folclore ciudadano, es el folclore ciudadano, no tiene una coreografía. Entonces uno lo creas vos en el momento, el tango es una danza de improvisación.